El gobernador Adán Augusto López Hernández afirmó que Tabasco está en condiciones de que haya un regreso a clases presenciales segura, gradual, cauto y voluntario, pensando en lo mejor para los niños. Al llevarse a cabo la sesión del Consejo Estatal de Participación Escolar en la Educación del Estado para presentar la estrategia estatal para el regreso a clases presenciales, el mandatario estatal aseveró que es momento de continuar avanzando hacia la nueva normalidad y por ello se debe dar el retorno a las aulas, pero se hará de manera ordenada, cauta y segura. Hoy sostengamos que en Tabasco sí habrá regreso a clases a partir de el inicio del curso escolar el próximo 30 de agosto. Como hemos dicho, va a ser un regreso a clases de manera ordenada, cauta, segura. Y que lo hacemos convencidos de que es lo mejor para nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes, para todos quienes deben de también reiniciar con la normalidad del regreso a clases. Seguir haciendo el exhorto a que nos cuidemos. López Hernández indicó que se pueden retomar actividades al 100% en 7 municipios del estado: Balancán, Emiliano Zapata, Jonuta, Jalapa, Tacotalpa y gradualmente Teapa y Centla. En el resto de las demarcaciones, las actividades, en el caso de la educación básica, seguirán a distancia, a excepción de zonas rurales y escuelas indígenas. En principio vamos a iniciar las clases al 100% prácticamente en los municipios de Balancán, de Emiliano Zapata, de Jalapa, de Tacotalpa. Gradualmente iremos Centla, Teapa y Jonuta, perdón, también de las que inician, y se irá abriendo conforme vayamos teniendo el indicativo del número de casos activos en cada municipio. Hemos acordado también que en el caso de las escuelas y de las que se conocen como indígenas o bilingües, ahí se va a iniciar al 100%. Hay todo un protocolo que han venido trabajando los padres de familias, las comunidades con la Secretaría de Educación, y estamos en disponibilidad también de iniciar al 100%. Se está trabajando también con las escuelas particulares o privadas en todo un protocolo. El mandatario estatal afirmó que también hay diálogo con 300 escuelas privadas que tienen listos sus protocolos e indicó que ya se emitió un decreto detallado para llevar a cabo este regreso a clases presenciales.